chicos, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto volver a vernos por este medio. Doy gracias a Dios porque nos concede este tiempo para aprender de su palabra. Y bueno, pues para iniciar la clase el día de hoy te voy a pedir que si por favor puedes ir por dos hojitas, no importa de cuáles sean, mientras tengan un espacio en blanco. Por ejemplo, yo aquí tengo dos hojitas que son de cuaderno. Y también ocuparás tus colores, los que tengas ahí a la mano. Y de igual forma un pequeño listón. Bueno, yo aquí tengo un listón, es más o menos grande, pero pues tú necesitas uno, pues el que tengas, o si no puedes, un hilo o un pequeño pedazo de estambre, ese nos servirá. Así que pues te dejaré unos segundos para que puedas ir por ellos. Muy bien, vamos a tomar una pequeña hoja, solo una, y bueno, en ella vamos a dibujar el dibujo que tú quieras, ya sea el dibujo de tu mascota, de tu familia, si quieres dibujarte a ti, tu color favorito, no sé, lo que tú gustes dibujar. Por ejemplo, yo voy a dibujar un árbol. Vamos a ver, y vamos a dibujar. Muy bien, este es mi dibujo. Espero que a ti te haya quedado mejor. Bueno, creo que también le voy a dibujar una nube. Voy a dibujar todo el paisaje. Tú puedes tomarte el tiempo que tú quieras para hacer lo que a ti te guste. Muy bien, aquí está mi nube y aquí está mi árbol. Espero que a ti te hayan quedado mejor el dibujo que tú hayas elegido. O si decidiste dibujar un árbol, aquí lo podrás ver. Muy bien, vas a tomar tu hoja de cualquiera de los dos extremos, sea de arriba o de abajo. Y vamos a comenzar a doblar. Y vas a doblar hasta que tu papelito quede así enrollado como un tubito. Ya que esté así, lo vas a amarrar con tu listón, con tu hilo, con tu estambre, con lo que tengas a la mano. Yo, como mi listón está muy grande, pues tengo que hacerle varios nuditos para que quede bien. Y creo que si quieres puedes hacer un moñito para terminar o terminarlo así nada más amarrado. Está mi moñito. ¿Y qué crees? Esto es un libro. ¿Qué?
¿No crees que sea un libro? ¿Por qué? Exactamente, los libros que nosotros conocemos tienen, pues, más o menos como este, tienen unas pastas y tienen hojas, pero ¿qué crees? En la antigüedad los libros eran así, parecidos a esto, un papel enrollado y amarrados con un pequeño hilo. Así eran los libros en la antigüedad. El día de hoy vamos a hablar acerca de ello. Y para iniciar la clase, pues vamos a orar. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos para orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos concedes, Señor. Gracias porque nos concedes despertar, Señor. Gracias porque nos concedes los medios, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Para juntos unidos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Que de mi boca salgan solamente tu palabra, mi Señor. Y que cada uno de estos pequeños, Señor, que pues en este tiempo, Señor, están conectados, Señor, para aprender de ti, Señor, puedan hacerlo, Señor, con paciencia, Señor, con tranquilidad, Señor, y que puedan estar atentos a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Habían pasado muchos años desde que el rey Joás había reparado el templo. ¿Recuerdas quién era el rey Joás? Muy bien, fue aquel niño que fue librado por su tía de las manos de la malvada Talía, la cual quería destruir a toda la descendencia real, pero Joás fue resguardado, y al tiempo señalado, cuando ya tenía cerca de 7 años, fue declarado rey. Y una de las acciones que él hizo fue reconstruir el templo de Dios, la casa de Dios. Pero ¿qué crees? Nuevamente el templo se hallaba en ruinas. Algunos reyes lo repararon, pero pasaban los años y había que arreglarlo una vez más, pues como ya sabemos, los edificios y las casas se ponen viejitos con el tiempo y hay que repararlos. Hubo un rey llamado Josías. Cuando él tenía tan solo 8 años, su padre murió y él fue elegido rey. No fue fácil para él ser rey, pues él era un pequeño, como ustedes, y él quería jugar. Pero en vez de eso tuvo que vestirse de ropas reales y decir grandes frases frente al pueblo. Pasaron 4 años y Josías se acordó de su abuelito Ezequías. Él era un rey bueno, que amaba a Dios, y Josías deseaba seguir su ejemplo. Así que empezó a limpiar la ciudad de Jerusalén y de Judá de todas las imágenes que no eran agradables para Dios. Cuando tenía 18 años, Josías pensó en volver a reconstruir la casa de Dios y para ello pidió la ayuda del pueblo. Y el pueblo aceptó, pues muy contento donaba sus pertenencias de oro para así juntar dinero y arreglar el templo. Cuando juntaron muchas ofrendas, pudieron contratar a los trabajadores que arreglarían el templo. Los trabajadores hacían la obra con mucha alegría, ya que el templo era la casa de Dios. Un día, mientras estaban trabajando, un señor llamado Hilcías encontró algo muy especial. ¿Qué crees que era? Muy bien, era el libro de la ley de Dios. En aquel tiempo, los libros eran como un papel enrollado, pero este no era cualquier libro, era el libro de la ley de Dios, que por muchos años había estado perdido. Un siervo del rey le llevó las buenas noticias a Josías. ¿Quieres que te lea el libro? Preguntó a Josías. Por supuesto, léeme la palabra de Dios, dijo el rey. Cuando Josías escuchó lo que el libro decía, se puso muy triste. Pues en el libro decía que Dios castigaría al pueblo por toda su maldad, pues no habían obedecido a Dios. Entonces Josías dijo: ¿Qué haré? Todo el pueblo necesita oír lo que dice el libro de la ley de Dios. Entonces reunió a todo el pueblo, a grandes y pequeños, y todos escucharon atentamente y se quedaron asombrados y maravillados. Después de esto, Josías oró prometiendo al Señor que obedecerían su palabra.
Luego hizo que todos hicieran lo mismo. Todos prometieron obedecer la ley de Dios. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Ahora vamos a repetir nuestro texto que se encuentra en el libro del Salmo, capítulo 119, versículo 97, y dice así: ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Sabes qué significa la palabra ley? La palabra ley es igual a la palabra de Dios. Por eso es importante amarla, obedecerla y seguirla. No importa qué edad tengas, nunca seas demasiado pequeño para obedecer a Dios. Vamos a repetir nuestro texto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. Ahora cierra tus ojitos y vamos a repetirlo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. Ahora sin abrir los ojos, ahí donde estás, intenta repetir el texto. Muy bien, nuestro texto es muy pequeño, así que es fácil de aprender. Muy bien, chicos, para terminar la lección del día de hoy, vamos a realizar nuestra actividad. Para ello ocuparemos nuestra segunda hojita, la que tenemos en blanco. Pero antes les voy a leer algunos versículos de la Biblia. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, puedes seguirme, buscar la cita y leer conmigo. O si no, puedes estar atento escuchando que pues yo les daré lectura. El primer versículo lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Y dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te lo leeré una vez más. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. El segundo versículo lo encontraremos en ese mismo capítulo, solo que buscaremos el versículo 105. Salmo 119, verso 105. Y voy a leerlo y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. El tercer versículo lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 37. Vamos a buscarlo y a darle lectura. Marcos, capítulo 9, versículo 37 dice así: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos, capítulo 9, versículo 37. El siguiente versículo lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Muy seguramente ese ya lo has escuchado o incluso ya te lo sabes de memoria. Vamos a leerlo y a recordarlo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y nuestro último versículo lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 9. Así que vamos a buscar. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Una vez más, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muy bien, así es. Espero que hayas escuchado atentamente o que me hayas acompañado en cada una de las lecturas. Para nuestra actividad, elegirás cualquiera de los versículos que hemos leído. Te los repito, leímos el Salmo 119, verso 105, el Salmo 119, verso 11, Marcos 9, 37,
Juan 3:16 y 1 de Juan capítulo 4 versículo 9. O bien puedes elegir tu versículo favorito de la Biblia o incluso el texto que acabamos de aprender en nuestra lección. ¿Y qué vamos a hacer con él? Bueno, cuando hayas elegido el versículo que más te gustó, lo escribirás en esta hoja. Por ejemplo, yo voy a elegir Salmo 119:105 porque es uno de los versículos que yo aprendí cuando era pequeña y pues de los cuales me ha ayudado mucho en mi diario vivir. Y bueno, voy a escribirlo en esta hoja. Así que puedes tomarte el tiempo que tú necesites para escribir el versículo que más te haya gustado. Y si no te los aprendiste de memoria, puedes buscarlos en tu Biblia para que no te equivoques o no nos equivoquemos, como yo voy a regresar a buscarlo y para no equivocarme al escribirlo en mi hoja. Y ya que hayas terminado, puedes dibujar algo que se asocie con el texto que hayas elegido. Por ejemplo, mi texto dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y bueno, sabemos que las lámparas alumbran, así que voy a dibujar algo que sea luz. Por ejemplo, ¿qué nos da luz natural? Pues el sol, podemos poner el sol. Voy a dibujar un sol aquí. O incluso si no quieres dibujar algo, puedes resaltar las palabras que sean importantes para ti. Por ejemplo, en este texto, para mí las palabras importantes serían tu palabra, porque recordemos que la palabra de Dios es la escritura, nuestra Biblia, la Biblia que tú puedes tener. Y lumbrera, porque la palabra de Dios da luz. Y camino. O sea, a nuestros pasos, cada día. Y ya que hayas terminado, bueno, por ejemplo, aquí está el mío.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, creo que se puede leer al revés. Espero que puedas leerlo correctamente. Y ya que hemos terminado, ¿recuerdas qué hicimos al inicio? Sí, exactamente, hicimos un libro. Pues vamos a hacer lo mismo con nuestra hoja. Vamos a doblarla. Bueno, más bien enrollarla. Y hacer un pequeño libro. Y aquí tendremos en este pequeño libro una pequeña porción de la palabra de Dios. Yo le voy a quitar a mi anterior libro su listón porque no tengo otro. Pero si tú tienes dos, puedes hacer dos en separado. Y ahora se lo voy a poner a este. Este lo voy a poner cerca de mi cama o cerca de donde leo o tú de donde estudias, en tu sala, donde juegas. ¿Para qué? Bueno, pues para recordar que aquí tenemos una pequeña porción de la palabra, pero no solo que la tenemos ahí guardada. Recuerda que pues nuestra Biblia no sirve de nada si está guardada ahí, no, sino para que cuando la veas, tú recuerdas que tienes aquí una pequeña porción de la palabra, desenrolles el libro, pues abrirla y puedas leerla y puedas recordar la palabra de Dios y recordar que Dios está contigo siempre. Espero que hayas terminado tu actividad y si no es así, pues puedes tomarte el tiempo que tú necesites o inclusive si te han gustado más de dos versículos, más de un versículo, dos o tres, puedes hacer varios de estos y ponerlos cerca de donde tú juegas, las áreas comunes que tú tengas en tu casa, o incluso puedes hacerlos para regalárselos a tus amigos o a tu familia. Muy bien, esa ha sido la actividad del día de hoy, la clase del día de hoy, y vamos a orar para terminar esta clase. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos e inclinar nuestra carita para terminar la lección y orar. Espero que te haya gustado la lección, que hayas aprendido y que volvamos a vernos una vez más. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos has concedido de meditar en tu palabra, Señor, de aprender, Señor, como a ti te agrada, Señor, que nosotros escuchemos tu voz, Señor, que leamos tu palabra, Señor, que la llevemos a la práctica, Señor, que la vivamos, Señor. Te rogamos, Señor, que usted nos dé, Señor, ese amor por tu palabra, Señor, de querer escucharla, Señor, de querer vivirla, Señor. Ayuda a cada uno de estos pequeños, Señor, a que a pesar de su corta edad, Señor, ellos deseen, Señor, escuchar tu palabra, Señor, leer tu palabra, Señor, y a que sus padres, Señor, familia, Señor, puedan instruirlos, Señor, en tu palabra, Señor. Agrádate de nosotros, Señor, acompáñanos en lo que resta de este día, Señor. Concédenos alabarte y glorificar tu nombre, Señor, estando en nuestro hogar, Señor, y vivir cada día, Señor, conforme a tu palabra, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, Señor, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero verte a ver una vez más y bueno, que estés bien. Saludos.